iglesia. Esto va a estar muy cabrón. Dijo, barajéame las cartas, por favor. No pierdan la vista del bulto. Ahí está el bulto. Ahí. No te muevas. Miren, por higiene el día de hoy y por respeto, hoy no lo voy a hacer con la mano, porque luego me quedo oliendo a huevo. Lo voy a hacer con la mirada. Dicen que con la mirada puedes trasladar un objeto hacia el otro lado. Y el día de hoy, magia con la mirada. Barajéame poquito las cartas. Quieto. Sácalo poquito. Ahí, para ver qué es. Si no le pego, no sale. Espérame, agarré un pelo. Ahí, cabrón. Ahí va, ahí va. Voy a trasladar la carta hacia el otro lado. Papi, ponme el bulto aquí. No, aquí, papá. Pégalo, mijo. Más arriba. Más arriba. Ahí está. Ahí va. Va. Segunda carta. ¿Me ayudas a detenerle aquí? Ahí está, ahí está. ¡Así, mi negro! Échale, papá. Vente, papá. ¡Súbelo! ¡Súbelo más! ¡Échale! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está! Y la última carta sí la tomo con la mano. Ok, no, el pa fue para agarrarle yo el huevo. Baja tus brazos, por favor. Saca tu bulto, el del pañuelo. Ay, ya, ya. Sacúdelo. Para el otro lado, güey. Va. Toma tus cartas con la mano derecha, por favor, y tira ahí. Y tira el pañuelo. Eso, no, con tu mano derecha. No, derecha. Eso, adelante. ¿Alguien quiere revisar el pañuelo? ¿No? ¿De veras nadie? Ok, muy bien. ¿Cuántas cartas tenía el caballero? 10. ¿Cuántas cartas le quitamos? 10. ¿Cuántas debe tener? 7. Una a una tus cartas en la palma de mi mano. Y el público cuenta así. 4, 5, 6, 7. Ni modo, hijo, pues bájalas. Échale, papá. Eso, sacude la papá. Gracias. Vaya China, a ti sí te voy a pedir que revises el pañuelo. Agárralo, bésalo, es tuyo. ¿Sabes cuántos años tiene trabajando este pañuelo conmigo? Sígale, hija. ¿Cuántas cartas tenía el caballero? ¿Cuántas cartas le pusimos? ¿Cuántas debe tener? Y el público cuenta así.